Caribe. Con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E. Calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Longhen. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Yo me equivoqué. La semana anterior, cuando vino Alejandro Vial, técnico campeón del mundo y campeón del mundo de polo el año 2008, dije, difícilmente tengamos otro campeón del mundo en el deporte más que fútbol. Me equivoqué, porque aquí en el Canal Vive, desde el Hotel Torre Mayor, tenemos una campeona del mundo, María José Moya. Un gusto tenerte y un privilegio. Ah, muchísimas gracias. También un privilegio para mí estar aquí compartiendo mi experiencia, mis triunfos. Y contándoles más de mi deporte también. De tu gran deporte. ¿Vienes de la clínica Metz? ¿Por sí. qué? ¿Te pasó algo? Estoy en un tratamiento, en un periodo básico, para poder afrontar muy bien las competencias que vienen a futuro. Tengo un año muy cargado entre Juegos Panamericanos, Mundial, competencias internacionales entre medio. Y me ayuda un poco para poder aguantar la carga del año, digamos. La carga física, la carga técnica, la carga mental, porque tú eres medallista panamericana. Sí, yo soy medallista panamericana. O sea, en Toronto te van a querer ganar. Sí, y tengo que ganar. Y tienes que ganar. También. ¿Cómo son tus jornadas en estos meses previos? Recordemos que en julio están los Panamericanos de Toronto. A ver, sí, ahora estoy entrenando una o dos veces al día porque estoy tratando de bajar las cargas para poder hacer una curva de rendimiento y ya la próxima semana empiezo a subir mis cargas a full. Tengo muchos viajes internacionales, los cuales a más o menos la quincena de abril viajo a Europa por 45 días a una gira europea donde tengo 4 o 5 competencias durante esos días. Van a ser muy, muy cargadas esas semanas. Pero por eso también estoy yendo a Clínica Med, para estar en tono y en forma para poder afrontar estos campeonatos. Hashtag comenta DMQF-María José Moya. ¿En qué pruebas vas a participar de los Juegos Panamericanos? En 200 metros contrarreloj y 500 metros sprint. ¿Cuál es la diferencia? Coméntanos un poquito la diferencia entre una prueba y otra. ¿Tú fuiste campeona del mundo en? 200 metros contrarreloj. 200 metros contrarreloj. Sí. ¿Qué característica tiene esa prueba y en los 500 metros sprint? Esa prueba se corre individual, es contra el cronómetro. Y el mejor tiempo es el que obtiene el primer lugar, digamos. Eso es cuando uno se sienta a esperar. Eso es cuando uno se sienta a esperar, claro. Así mismito. Y ya los 500 metros sprint son máximo 4 deportistas en pista, donde corremos en grupo, los 500 metros. En grupo por país. Grupos por país. O sea, hay varios países, pero solamente 4 deportistas en pista. ¿Dónde hay más posibilidades? En las dos hay posibilidades. Sí, en las dos hay muchas posibilidades, pero ya yo me la juego el todo, por la medalla de oro en las 200 metros contrarreloj. Ahora, 200 metros contrarreloj significa capacidad física, técnica y una muy buena... ¿Estrategia? Más que estrategia, es darlo todo. O sea, meterle con todo desde el inicio. Es un solo 200. O sea, ¿Cómo evito? Es final directa. ¿Cómo evito, María José, los encontrones, los topones? ¿Cómo lo hago? En esa prueba competimos solo, así que no hay problema. Pero sí, uno tiene que estar muy concentrado porque también un resbalón puede costar el lugar. ¿Pista de madera? No, es asfalto pulido. Es como la calle. Ah, es como la calle. Sí. ¿Eso para esa es la agarre? Ruta. Sí, porque es ruta. Nosotros tenemos dos superficies. Lo que pasa es que ahora en los Juegos de Toronto, en Guadalajara, competimos en pista. Ya. En el 2011, en México, que son cada 4 años. Y ahora en el 2015, en Toronto, no hay pista. Y tenemos que usar el circuito de ruta. Ah, o sea, en la calle. Sí, es un circuito que se adapta para competir en patines. ¿Hace diferencia eso de circuito a ruta? Sí, mucha diferencia. Sí, mucha diferencia. ¿En qué sentido? La pista es un material, es un asfalto pulido con una carpeta de pintura especial que es solamente importada de Europa, de Italia,
y es la única empresa que puede colocar esa pintura en las pistas. Mientras que la ruta puede ser cualquier superficie donde sea más bien asfalto pulido. ¿Y tu patín es el mismo para ambas superficies o lo puedes...? Sí, es el mismo para ambas superficies. Lo que cambia es la dureza de la rueda. Yeah. La rueda va variando de acuerdo si es pista, si es ruta, si la pista, si hay mucho sol, si no hay mucho sol, si corre mucho viento. Todo, o sea, eso... Todo eso influye en la rueda que uno va a usar en el momento de competir. O sea, esto es como un poco como la Fórmula 1 cuando cambian los neumáticos, si está pista mojada, igual. Pista seca. De hecho, nosotros tenemos ruedas para la pista mojada. ¿Tienes ruedas para...? Sí. O sea, se puede llover, se puede correr, sí. Tú estás en condiciones de hacerlo. En las pistas de fondo, o sea, las pruebas de fondo, sí. En las pistas, en la ruta se puede correr. Y desde el punto de vista técnico, ya que la prueba de los 200 metros el contrarreloj es libre, o sea, sola, uh-huh. ¿Cómo la vas mejorando en cuanto a que más potencia, hay una posición aerodinámica distinta? ¿Cómo mejoran los tiempos? Ahí ya netamente es el trabajo de entrenamiento que se lleva haciendo, un ciclo de entrenamiento. Ya uno va mejorando, bueno, mejorar las contrarrelojes es más fácil porque uno se va midiendo por tiempo. Uh-huh. O sea, uno sabe cuándo va a tener un muy buen resultado y cuándo no va a tener un excelente resultado. Uno lo tiene muy claro por el tiempo. El tiempo es exacto y él te va a decir si tienes buen resultado o no. ¿Qué prima más, lo técnico o lo físico en una prueba de esas características? En ruta, lo más lo físico. O sea, mientras más fuerza uno tenga, mejor, más va a avanzar en la ruta. Uh-huh. Porque es más fuerza. Es más fuerza, más potencia. Ya en la pista, que son 200 metros, ya es más técnico. Por el tema de cómo tomar la curva. Oye, María José, ¿cuánto influye la envergadura física? O sea, o muy alta, o muy bajita. ¿Tiene alguna relación para tu prueba? No, la verdad eso varía mucho. O sea, el 2008 había una estadounidense, una chica estadounidense, que medía casi 1,90 m y salió campeona mundial en 300 metros, contrarreloj. O sea... Varía, y de hecho ella es seleccionada de Estados Unidos de básquetbol. De hecho varía mucho, no es un prototipo exacto de deportistas para velocidad o para las pruebas en contrarreloj. Ahora, esta gira a Europa es preparando Toronto. Preparando Toronto, sí. Teníamos una gira por 45 días ahora, llegó las últimas semanas de mayo. De ahí estoy 1 o 2 semanas acá en Chile y después me voy 20 días a Estados Unidos a otra... Esa sí es una preparación de lleno a los Juegos Panamericanos en Toronto. Ya de Toronto, ¿cuántos días llegan para preparar la pista, para conocerla? A ver, en la pista por reglamento se puede usar 3 días antes del evento fundamental, los países de afuera. Y nosotros llegamos exactamente 3 días antes. ¿Justo 3 días? Sí, no llegamos antes. ¿Tendrá una nueva medalla panamericana? Ojalá así sea, campeona del mundo, medallista panamericana. Una deportista de élite en Chile, María José Moya, está aquí en Deportes Más Que Fútbol. Y también de élite, nuevo Moto X Nogal de Motorola, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Es Motorola. Dije doble flash, que nadie se equivoque. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento, Motorola. Los mejores hornos, quinchos, parrillas, sino que lo digan los muchachos que están aquí, que se lo han comido todo cada vez que van a mi casa. Estos hornos se encuentran en Caletera, Américo Vespucio Sur, 911. ¿Por qué dice que es mentira? Si es verdad. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey, Moto X, buenos días. Buenos días, Andrés. Tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok, Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Sí,
Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillar de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Vespucio Sur 911, por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl. Nuestro apoyo. Tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Campeona del mundo el año 2000. 14. 14, el año pasado. El año pasado. ¿Cuál es la sensación? La semana pasada te recordaba. Comentábamos del campeonato del mundo conquistado por los poreros chilenos. Y yo hacía mención de lo difícil es para un deportista llegar a competir en un mundial. Sí. Ganar un mundial es como lo sublime, ¿o no? Es espectacular. Pararse en el primer lugar, escuchar el himno, recordar todo lo bueno y todo lo malo de ese proceso. No, es emocionante. Creo que son emociones muy difíciles de explicar, de expresar, pero sí uno recuerda todo lo que vivió antes a esa medalla, porque todos piensan que el deportista llega y corre, pero no, hay una preparación de muchos años para poder estar en esa competencia. De muchos años, yo diría también de mucha soledad, porque cuando no están las condiciones, se entrena de noche, muchas veces no hay camarines, no están los elementos más adecuados. Y ahí está la deportista sin cámaras de televisión, sin fotografía, pero para después llegar y decir, bueno, soy campeona del mundo. Dos veces. Sí, porque dos una veces. Vez fue distinta. ¿Podrías contarle a la gente cómo fue la primera vez, no? La primera vez, a ver, ahí está la prueba de los 200 metros contrarreloj, en la cual es en la mañana, en el mundial se corre, en la mañana la clasificación, porque somos muchas deportistas, clasifican solamente las 12 primeras. Y en la tarde se corren las finales, que son las 12 deportistas. En la mañana clasifiqué con un tiempo de 17 segundos 64 centésimas, haciendo récord del mundo, el año 2002 en Italia. Y en la tarde me supera la deportista argentina, quedando yo en el segundo lugar. Y dos meses después supimos que la deportista argentina Victoria Rodríguez era doping positivo. De positivo. En el cual yo pasé directamente al primer lugar. Esa medalla se me entregó el año pasado por secretaría. Se demoraron 2 años para entregarme la medalla. ¿Cómo deportista, puedes traspasar cuál fue tu sensación como deportista? Eso. A ver, cuando quedé segunda a nivel mundial, ¿sí? Al principio sí estaba amargada porque había clasificado primera. Con sentimientos encontrados, todo, pero igual feliz porque había obtenido una medalla. Pero ya después, cuando realmente sé que la deportista argentina tiene doping, un sentimiento de rabia, de no sé si de culpa de no haber logrado ahí obtener la medalla en pista, pero sí un sentimiento de mucha rabia al no poder haber disfrutado mi medalla de primer lugar en pista. Entre paréntesis, sin maldad, ¿esa medalla fue reconocida en Chile? Sí, fue reconocida en Chile. ¿Desde todo punto de vista? Desde todo punto de vista. Sí, fue reconocida el año que se supo que la deportista había salido doping. Se tenía que esperar unas cartas oficiales, las cuales se fueron mandadas un año después. Y fue reconocida mi medalla en Chile y a nivel mundial. Comenta a través del hashtag DMQF-MaríaJoséMoya. O sea, doble campeona del mundo. Con récord del mundo. ¿Ah? Con récord del mundo. Con récord del mundo. ¿Te sientes... A ver, el deportista, como cualquier ser humano, cuando hace lo que le gusta, no sé si es tan importante que sea reconocida, pero por lo menos que diga, iba a la campeona del mundo. ¿Te sientes reconocida en Chile? Sí, siento que, sobre todo para el año pasado, cuando salí campeona mundial el año pasado, me impactó, valga la redundancia, el impacto que tuvo en las redes sociales, en la red escrita, en la prensa televisiva,
porque fue muy llamativo. O sea, ocupé un espacio que yo sé que cuesta mucho a los periodistas deportivos con deportes amateur pelear ese espacio, pero logré ocupar un espacio en televisión, en canales abiertos, en Canal 7, en Canal 13. Ocupé una portada en un diario. Creo que eso sí me impactó más a mí que fuera tan masivo. Ahora, tú eres tú trabajas en el deporte, sí. Vives para el deporte, te esfuerzas en el deporte, estás dedicada a eso. ¿Hubo alguna retribución desde el punto de vista, por ejemplo, hoy día de la empresa privada o de empresas ligadas al deporte para tu persona como doble campeona del mundo? Sí, la verdad quiero agradecer primero a Pablo Omar, que es el que me ayuda, es mi asistente comunicacional, como yo le digo, porque manager suena como muy feo, mi asistente comunicacional. El primero me ayudó Ciudad Deportiva de Iván Zamorano, que fueron los que me abrieron las puertas para yo poder entrenar cero costo en su infraestructura. Después Omar me consiguió auspicio en Under Armour. Te interrumpo, que quede claro eso, ¿eh? Y no es por la Ciudad Deportiva de Zamorano, que colabora mucho, pero para que sepan lo que pasa con el deportista, a cero costo. No es que a la campeona del mundo le paguen por entrenar ahí, no, es que no le cobran. Claro, no me cobran. Y ahí conocí a Pablo Mar, él se ofreció a ser mi asistente comunicacional y me ayudó con unas empresas privadas en la cual obtuvimos auspicio de Under Armour, que es la que hoy día me viste, All Nutrition, que es una empresa de suplementos deportivos que me sirve pero espectacular porque lo que más gastamos los deportistas son en suplementos, y Clínica Meds, que es la que me ayuda y es la que he podido hacer preparaciones, he podido hacer eventos tanto para la clínica como para el patín. Ahora, desde el punto de vista del probar, tú tienes probar fundamentalmente por campeona, o sea, por medallista panamericana. No, sí, ahora sí, pero mi primer probar fue campeona mundial juvenil. De ahí uno va ascendiendo de acuerdo a los logros que vaya teniendo en diversas competencias. Y ahora yo obtuve el probar subí de categoría por sacar medalla de plata en los Juegos de Guadalajara, en México. O sea, ¿panamericano es más que un campeón de mundial? Para nosotros sí. Para Chile. Sí. Y para el sistema. A ver, pedirte que, no sé, que te vaya muy bien en la gira, que ojalá traigas una medalla, no es fácil. Cada día te van a querer ganar más porque eres una gran figura del deporte chileno. Sí, es muy difícil, pero para eso estamos entrenando. Estoy muy consciente y entrenando a full para obtener las medallas y traerlas a Chile. Yo creo que el país también goza de mis logros. Y nosotros también. La verdad que para nosotros siempre es un privilegio estar en Canal Vive y mostrar a nuestros grandes deportistas, aquellos deportistas que a lo mejor no tienen la presencia de un futbolista, que no tienen la presencia de un tenista, pero que hacen grande a Chile. Ahora, cuando lleguen los Panamericanos de Toronto, vamos a estar todos preocupados de cuántas medallas tiene Chile. Si el tema es, ¿cuánto nos preocupamos entre que terminó un Panamericano y comienza el otro? ¿Cuánto nos preocupamos de nuestros deportistas? ¿Y cuánto mejoró el deportista? Porque a lo mejor no obtiene medallas, pero sí sus puntajes o sus tiempos son mucho mejor comparado hace un año atrás, hace cuatro años atrás, que eso para nosotros es muchísimo. En tu especialidad, en tu rubro, en tu deporte, ¿hay más especialistas que puedan obtener buenos resultados? Sí, están las damas, la dama fondista, que también es una excelente exponente, que es Valeria Rifo. Está Rolando Sandón, en fondo también, que es un excelente exponente, que esperamos estar dentro de los tres primeros siempre. Y en velocidad, varones, todavía falta que se obtengan los últimos resultados para ver qué deportista está en la nómina. Bueno, ya no me atrevo más a decir. Ahora sí que va a ser difícil traer otro campeón del mundo porque ya me equivoqué el otro día, así que María José Moya, doble campeona del mundo, va a ser la que va a estar con la camiseta de Chile puesta en los próximos Panamericanos de Toronto. ¿Te gustaría llevar el emblema chileno? ¿Por qué no? Me encantaría. Sobre todo si nosotros aspiramos hasta los Juegos Panamericanos. Está lanzada la idea aquí en Deportes Más. Gracias. Gracias. Muy amable. Y nosotros queremos agradecer, como siempre, a Nuevo Moto Ex Nogal. Hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Es Motorola. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas. Es Motorola. Con cámara instantánea de doble flash. Es Motorola.
Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento, es Motorola. Los mejores quinchos, los mejores hornos, parrilladas y parrillas para buenos asados, para una tortilla rescoldo, tiene uno de barro también. Los encuentras en Hornos Lonquén. ¿Dónde están? Caletera Américo Vespucio Sur 911. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de una tremenda universidad muy preocupada del deporte, Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. La próxima semana, ojalá, como siempre aquí, los rostros de los deportistas que hacen grande el deporte chileno. En Deportes Más Que Fútbol, a través de Vive y en este hotel maravilloso que es el Hotel Torremayor, Ricardo Lyon 322, tiene buena comida, muy buena comida italiana, muy buena trattoria. Tiene todo bueno, por lo tanto, venga a verlo. Aquí, en el Hotel Torremayor. Chao. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey, Moto X, buenos días. Buenos días, Andrés. Tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok, Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillar de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Vespucio Sur 911, por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, 977-58-338, y la página web es www.hornoslonquén.cl. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E. Calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de posgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más Que Fútbol.